AgroJardín presenta la Navidad en este año 2016, que queda ya poco para estrenar 2017. Pero bueno, primero tenemos que ver las novedades y pasar por AgroJardín, porque está, cada año nos sorprende. Yo pienso que nunca más nos va a sorprender, porque creo que ya no cabe más y nos habéis vuelto a sorprender este año. Señor Bazán. Buenas, muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Pues sí, bueno, sorprende hasta yo. Hasta yo me sorprendo, yo todos los años digo, bueno, pues ya este año lo tenemos complicado. Pues nada, sale nuestro equipo comercial y de compra en enero y en febrero a recorrer las principales ferias especializadas en el mundo de la Navidad, y todo se guarda en caja, compran en enero, se guarda en caja, y a finales de agosto ya empezamos a ver los primeros detallitos. Y AgroJardín empieza su Navidad en enero y febrero del siguiente año. Bueno, yo creo que lo conseguí porque tenéis aquí un arte increíble y tenéis vuestros duendes y vuestras hadas, ¿no? Pues la verdad que sí, que mira qué cosa más. Ella nos acompaña, ella ya también es un clásico como nosotros, la Costa del Sol, presentando la Navidad. Y bueno, sí, y después sobre todo el equipo de profesionales que nos acompaña, que es el alma de todo esto. No sería posible nada de lo que veis sin el equipo que hay detrás. Destacando algo que haya venido muy novedoso este año, ¿no? Aquí vemos un árbol todo dorado, que es muy bonito, pero igual como hay tantas cosas, se nos escapa algo de la vista. ¿Qué dirías que es lo más destacable este año para la Navidad? Bueno, yo no haría ninguna distinción especial, porque fíjate que son estilos. La Navidad está expuesta por colores, por diferentes formas, es decir, fíjate que están los blancos, pues la motivación es el blanco. Bueno, pues tenemos el blanco, después tenemos los dorados, bueno, ya estás viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo especial? Lo especial es adaptar a cada vivienda, a cada gusto, a cada momento su estilo, lo que hay aquí. Claro que sí, son los gustos de los colores y la Navidad en AgroJardín vamos a encontrar de todo. Bueno, yo ya voy a aprovechar porque yo sé que nos vamos a ver, pero como estamos en este ambiente navideño, ¿qué te parece si me haces un mensaje navideño para todo el mundo en general? Ay, ya tan pronto vamos a empezar con los mensajes navideños. Pues bueno, yo qué desearía, ¿no? Pues desearía al menos seguir como estamos, que no nos va mal del todo, que nos vamos recuperando, que gracias a Dios estamos viendo que la costa empieza a dorar otra vez, a tomar fuerza, pues, y salud, y familia. ¿Qué vamos a decir? Con eso ya. Lo más importante, y es verdad, que vosotros sois una gran familia. Ahí viene Victoria, que nos gustaría también que dijera unas palabras, que pensaba que se iba a escapar. Victoria, no te nos escapa, y tu mensaje ha dado un mensaje de Navidad muy bonito, y te toca a ti dar este mensaje con este ambiente navideño, no puede ser de otra manera. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir a este evento, que lo hacemos con muchísimo cariño. Y trabajamos mucho para nuestros clientes, aquí con nuestra amiga Desiree, que nos ayuda todos los años, con Carmen. Y bueno, es una satisfacción muy grande ver a nuestros clientes aquí compartiendo el inicio de la Navidad. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Gracias, señor Bazán. Y bueno, vamos a también a pedirle un mensaje cortito a Desiree, a nuestra hada. Bueno, yo lo que deseo, como todas las personas en esta fecha, mucha salud, mucha felicidad, mucho amor y felices fiestas. Bueno, un año más, Fernando Martín, nos traes aceite de aquí al lado, aquí de Monda, y que ellos mismos lo elaboran, lo hacen, ahora es la época. Tenemos el reciente, ¿no? El reciente, de agua buena. Tenemos aquí el aceite de acebuche, que lo acabamos de hacer hace 3 días, un aceite muy especial, con 2 veces el doble de vitamina E que es normal, y va muy bien para la piel y de exquisito para comer. Y además tenemos unos envases muy bonitos, que ahora, por ejemplo, para regalar. ¿Qué mejor regalo que una buena botella de aceite, de un aceite especial, ¿no? Un aceite con un color especial y con un sabor estupendo. Lo da pues la misma aceituna
Es la nueva, que luego ya se hay más cosecha, pero la de ahora es... La de ahora es el aceite que es más verde, aceite verde, con un sabor muy bueno y un olor a césped recién cortado que quita el hipo. ¿Dónde se puede ya comprar el aceite nuevo? ¿Dónde lo tenéis? Pues lo tenemos en Monda, a la salida de Monda, dirección carretera de Coín. Pues al salir de Monda, de la carretera de Coín, tenemos este aceite. Único, en el mundo entero, único. Así que también, no lo perdemos. También tenemos, si queréis, este tipo de olivo. Esto viene de olivos que tienen más de 1000 años. Extraemos, buscamos los aceites de los mejores olivos y sacamos una selección que es muy dulce, un aceite muy dulce, porque, pues sí, pues la antigüedad no, llevamos tiempo ya haciéndolo, la antigüedad de los olivos le da un buen sabor más dulce. Pues está bien, ¿verdad? Porque hay personas que tanta acidez no le gusta tanto, entonces, para personas de gusto. Ajá. Y aparte, el 99% es biológico. Enhorabuena, porque sois los mejores, de verdad, me encanta. Cada año repetimos el Agrojardín con la Navidad con ellos, con Monda. Y nos queda pendiente haceros una visita. Exactamente. Que a ver si a este año por fin lo conseguimos. Al día de cebuchina, a ver si podemos estar en la fiesta. Eso sí, gracias. Venga, hasta ahora. Adiós.